A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Y en su oración, Ana consiguió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. Dios que yo fui seguro, ya puedo responder a mis contrarios, pues ayuda. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. El arco de la fuerte está quebrado, los débiles se ven de fuerzas llenos, se ponen a servir por un madrugo, los antes satisfechos y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre, los hambrientos, 7 veces da luz la que ya esté y la fecunda ya dejó de ser. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien alabe y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo humillado, a los humildes saca de su aprobio, para hacerlos sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas.
Queridos hermanos, estamos comenzando el tiempo ordinario. El día de ayer, lunes, el Evangelio narraba la vocación de los primeros cuatro apóstoles, Andrés, Santiago, Juan, Simón, esos cuatro primeros apóstoles que el Señor llama. Y es la diferencia donde no somos discípulos, no somos apóstoles que eligen al Maestro, sino el Maestro elige. La diferencia que había, que existía entre los Maestros de Israel y Jesús, otro Maestro distinto a ellos. Hago aquí la salvedad distinta a ellos porque no son los discípulos que eligen, sino al Maestro el que elige. Para los judíos era el discípulo el que buscaba al Maestro. En cambio, Jesús buscó a los discípulos, eligió a los apóstoles. Hoy también se denota otra gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia del día de hoy? La misma comunidad resalta, los que estaban en la sinagoga resaltan, dicen, ¿qué nueva doctrina es esta? Es distinto a los escribas y es distinto a los fariseos. Jesús, el Maestro, su doctrina, su enseñanza es distinta. Y resalta aquí, enseña con autoridad. Enseña con autoridad. La gran diferencia entre Jesús y los maestros judíos. En este caso, los escribas y fariseo. Es decir, Jesús es el verdadero maestro, distinto a los escribas, distinto a los fariseos, distinto a ese esquema judío que venía. Y Jesús se resalta en la autoridad, y más aún en la autoridad para enseñar y la autoridad para expulsar a los demonios. Y esto los obedece. Jesús expulsa a aquel demonio. Y dice el testimonio del pueblo que es esto, qué nueva doctrina es esta. Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y obedece. La gran diferencia de Jesús en relación a los demás maestros. Elijamos a Cristo como maestro en nuestra vida. Ya Él nos llamó. Nos eligió por nuestro nombre, pero nosotros debemos optar por Él. Me quedo contigo, Señor. Que no sea el maestro del mundo el que nos enseñe, sino que sea el maestro de la vida, el maestro del amor, el maestro de la misericordia, el que enseñe a nuestro corazón a amar, a ser misericordioso. Que sea el maestro de la vida, Cristo Jesús, el Mesías, el que guíe nuestra vida, el que oriente. Obedezcamos a Cristo Jesús, obedezcamos su enseñanza, su doctrina. Elegir a Cristo es elegir el camino que conduce a la salvación, que Él sea el Maestro de nuestra vida. Amén. No soy el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, nuestra vida y nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí. Orar, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras millares oraciones y santifica toda nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos a ti que toda nuestra función de tu espíritu, de manera que salva a nosotros, cuerpo y sangre, espíritu y doctor y cima, el cual con Dios se le entregó su pasión por los premios de sacado por campo. Padre, gracias por ti, lo que Dios te insiste diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acaba la cena con el cáliz, dale gracias, no lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón del pecado. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así fue, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que dice este día por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Hijo José y con los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahora también, nuestros hermanos que asumieron la esperanza de la resurrección, particularmente de Yalope, de Pedro, José, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y a mí la la luz del otro. Ten misericordia de nosotros, y así como María, la Virgen de Dios, San José, los apóstoles, y cuanto vivan en tanto tiempo, en el campo de Jesucristo, compartir eternamente y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, a ti, Dios Padre, el potente, el Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que hiciste en el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y que no nos mate. Líbranos de los males y nos la paz en nuestro día para que vayamos con misericordia. Y amo siempre libre de pecado, de vida y de toda la producción. Mientras, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la palabra de Dios y perdón, no tengan en cuenta nuestros pecados en la fe que es conforme a tu clara concela, Padre, mi amor, y reina por los siglos de los siglos. La paz, Señor, te siempre comprende. En Cristo Jesús, dense espiritualmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da.
En Cristo Jesús es por el Dios que quita el pecado del mundo, dicho sus dedos invitados a hacer el Señor. Mi amado Señor, que entres en mi casa, por mi gran vida, por la vida. A quienes has alimentado con tu sacramento, concede Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de los que viven juntos, en particular de ella, López de Chirino, Pedro José de Chirino, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición es para la señora Mercedes Chirino, cumpliendo 80 años de vida, para ella muchas bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Cae el Señor poderoso, Padre y Espíritu Santo, desciendo sobre ti, lo acompaña siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Amén.